semana lo que hemos estado haciendo es recibir una formación en la que hemos estado trabajando pues, el juego, también trabajando más la parte de arte, del pensamiento también, para después pues, llevarla a cabo a diferentes colectivos para recibir diferentes experiencias y de diferentes puntos de vista. Fue maravilloso porque fue reencontrarnos incluso a nosotros mismos y aprender nuevas formas y nuevas técnicas de enseñarle a nuestros futuros alumnos. Pues esta semana ha sido como un lugar de un espacio de encuentro, tanto con jóvenes de primaria hasta la ESO e incluso con ancianos. Y lo que hemos hecho ha sido hablar sobre el juego, del arte, que ellos nos cuenten sus historias, aquello que tengan miedo de contarlo en otro sitio, pues aquí tienen la libertad de expresarse. Me di cuenta de lo que este proyecto significa, aporta y enriquece a los que son futuros formadores, porque al centrarse en el valor de la persona, ellos son capaces de valorar y de dar ese lugar a sus alumnos, futuros alumnos y ahora, bueno, pues alumnos en prácticas, para fomentar esa cultura del encuentro, de la preocupación por el otro, el descubrir la riqueza que hay en la interioridad de cada uno. He visto cómo estos talleres pues sí verdaderamente me han ayudado para poder encauzar la situación y conectar con los niños y igualmente con las personas mayores. Me ha ayudado a poder desenvolverme en ese tipo de situaciones, ¿no? Yo se los recomiendo a todo el mundo. La verdad que los días que se viven con Ecola, las personas que conoces y todo lo que se vive es algo que te llevas y que una vez que terminas el proyecto, estás deseando el siguiente. Y es una experiencia única para conocer métodos que son necesarios en las escuelas y que muchas veces no demostramos como quisiéramos. Ese ambiente de Ecolas te hace abrirte a todo y te hace expresarte y sacar todo lo que llevas dentro y gritar aquello que a lo mejor nunca te has atrevido, y ese lugar de encuentro, ese movimiento educativo que nos hace también grandes personas y nos ayuda a crecer.